Somebody call for an exterminator. ¿Ha llamado alguien a un exterminador? Somebody call for an exterminator. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Quien siembra vientos, pues recoge tormentas. Muy buenas con todos, les saluda Live Empire. Hoy es 15 de enero del 2024, 9 y 39 de la mañana. Los temas a tratar: cuentas baneadas por vender silver, RMT. Vamos a hablar acerca también de las guerras de facciones. Vamos a hablar acerca de mi gremio, gremios, tabla de clasificaciones, abusos de gremios. Vamos a hablar también acerca de eso. Y desafío del conquistador, gente. Vamos a hablar acerca de esos temitas, ¿no? Entonces, para empezar, toda la temporada acaba de iniciar, ¿no? Guerra de facciones, ya. ¿Cómo van las guerras de facciones? Guerra de facciones, a ver, miren. Acá hay algo que está pasando. La verdad es que el Infurs está liderando lo que es la tomadera de zona roja. Sin embargo, a mí ya me colmaron la paciencia. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Para empezar, los puntos que está dando son poquísimos, 100%. Cuando tú ves que el Incurs aquí está 100%, los puntos son nada, son pocos los que vas a recibir. ¿Por qué? Porque está sobrepoblada. En cambio, si tú, por ejemplo, te vas en estos momentos a ver cuál de estas, a Martlock, está recibiendo más puntos, 130, un 34.6% más que normalmente podría sacar. En cambio, por ejemplo, los mejores o las mejores facciones, por ejemplo, para hacer bombeo o jugar solitario, son estas tres de acá: Breezewash, Forsterling y Ted, por lo que sus voces son mucho mejores. Ya no los está botando a cada rato con el tornado del Incurs o con las rocas de Marte. ¿Pero por qué más? Porque en evento de bandido, por ejemplo, ahorita hay evento de bandido, hay un par de gremios o tres gremios que están así juntitos. Ya, un gremio sobre todo, que en pleno evento de bandido, los pero esa gente, que lo que hace, te capea Murk, te capea Wire, te capea Long Timber. Estos tres mapas te los capea sin que la Blood Ram o el Infurs, ¿no?, estén con ellos, ¿no? Incluso a veces te capean Highball Glen rápido. Son unos imbéciles. Así de simple, son unos imbéciles. ¿Por qué? Porque malogran ya a toda la gente de random del Infurs que empieza, por ejemplo, en Olson Glen. Incluso la gente que está haciendo su transporte, ¿eh? Cosa que eso es grave, ¿eh? La gente que también está haciendo su transporte. ¿Por qué? Porque si se capea estos mapas, por lo menos cuando yo estoy, yo los lidero un poquito. Le digo, ¿sabes qué? Vayan para acá, a la Blood Ram, y ya saben por dónde ir. Se van a Long Timber, White Forest y ya está. Pero eso da cabida a que, por ejemplo, algunos PK se posicionen bien, ya sea en Highball Glen o Wire Forest, y valimos, ¿no? Valimos, o la gente que está transportando vale, ¿no? Ya valió, ¿no? Pero igual, hay mucha gente de Limpurs faccionada, así que es difícil, ¿no? Yo alguna vez lo dije, si quieren, por ejemplo, ganarles o pelear a los que están haciendo transporte, por lo menos tiene que ser una alianza entera de 200 PKs, 120 PKs creo ya, es suficiente. Obviamente, ¿quién va a querer colocarse PKs para matar faccionados? Su reputación va a bajar, la puede subir quizás rápido, luego después de esa actividad. Eso es lo que perdería, ¿no? Luego ni siquiera van a poder entrar a algunos mapas, pues no podrás entrar para empezar hasta que tu reputación regrese a estar normal. Le das clic acá, le pones estado, colocas aquí reputación y ahí está, mira, chequea. Ya, eso lo revisas, ¿no? Completamente. Entonces, ¿qué gremios son? Vamos a poner aquí en donde está reputación, ¿no? Toda esta gente, la gran mayoría, la verdad, pertenecen a un mismo gremio. ¿Qué es esta vaina de gremio? Mira, ya, por ejemplo, esta de acá, esta también es otra. Otra de que es del mismo gremio, ahí está el mismo gremio. Este parece que ya se salió de su gremio, perfecto, qué bueno que se haya salido. Este ya se salió. Este de acá, a ver cómo está, ya, también la misma. Ya, entonces, ¿qué es lo que hice, gente? ¿Qué es lo que hice yo para equilibrar esa estupidez o que se den cuenta de esa estupidez? Porque si van a capear outposts, si van a capear, háganlo fuera del evento de bandido. Recomiendo eso. Y vayan a pelear con la gente main del Limpurs, ¿ya? Por ejemplo, ayer en dos eventos de bandido yo le dije, gente, lo que voy a hacer en estos momentos, o sea, ni bien empezó el evento de bandido, antes de que empiece, lo que voy a hacer es entrar con mi alter de Forsterling o alter de Tedford y lo voy a matar a ustedes.
y expliqué, ¿no?, lo que acabo de decir, porque hay un gremio, un par de gremios que andan haciendo estupideces, capeando todo, ¿no? O sea, ya, se gana el evento de bandido, bien, capea bien, pero no te vayas a Wire Forest, no te metas ni con Wire Forest ni con Lone Timber, hagan la misma mierda que hacía Liupak. Liupak empezaba en Murk, ni siquiera empezaba en Highball Glen. Liupak se iba a Murk, luego se iba a Flynn, de Flynn a Kindlegrass o Astola, ¿no? También podría ser. Hagan esa vaina, métanse, capeen los mapas de Briswash, pero no, ellos se van a capear acá a Kreagmoor y ahí está. Entonces yo voy a hacer eso, yo los voy a lootear, me voy a matar a los randoms de Limhur, no me queda otra. Hasta ahora no he peleado contra ellos, he peleado contra los de Forstelling cuando he estado en Tedford y he peleado contra los de Tedford cuando he estado en Forstelling y he sacado bastante loot. Bastante, como 3 millones o 4 millones haber sacado con ambas. En ambos eventos de bandido ahí. Facilito, recontra fácil, ¿ya? ¿Qué otra cosa más que decir? Creo que está zanjado, ya quedó el mensaje muy, muy claro. Muy bien, entonces cambiamos de tema. ¿Qué más? A ver, cuentas baneadas por vender Silver RMT. Listo, gente, mira, escucha. Escucha, gente, acá sí, con el mamocito de aquí te hablo. Escucha, escucha, escucha. Hay cuentas que están siendo baneadas por vender Silver. ¿Qué pasa aquí? O sea, y si alguna vez he hecho algún reporte o he enviado al soporte la prueba y la evidencia, quizás de alguna de esas cuentas, no solamente de un gremio, sino hay otros gremios también que me ha pasado cierta información. Esas cuentas, algunas, no todas, algunas ya han sido baneadas. Te doy aquí un ejemplo de lo que sucede de la vida real, por así decirlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si Donald Trump, ya, Donald Trump, el magnate multimillonario, no expresidente de los Estados Unidos, empieza desde cero? Es decir, que por ejemplo aquí alguien en el Albion se crea su cuenta nueva, ¿no? Porque ya lo banearon su cuenta principal, se crea con una cuenta nueva, luego se sigue creando otra y otra y otra. Entonces, para mí, el que se crea cuentas a cada rato, ¿por qué creen que lo hará, amiguitos? Ya, cuidado con estar creándose cuentas a cada rato, porque obviamente lo está baneando. O sea, se ha creado una cuenta, ha sido baneada 200 años, luego otra cuenta baneada 200 años, luego otra y así. Ah, entonces, cuando ni yo me entere quién está a cada rato así cambiando de cuenta, yo en una, ¿sabes qué? Mira, le mando este al soporte, este causa, este causita, investíguelo, nada más. Yo solamente prendo la alarma y ya está, se activa la alarma y listo, ellos ya se encargan de hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Acá viene la parte de Donald Trump, que lo que te estaba diciendo, la vida real. Donald Trump se queda sin dinero, por ejemplo. El tipo, como sabe cómo hacer el dinero en la vida real, ya, Donald Trump, estoy hablando de Donald Trump, puede nuevamente empezar así de cero, hace un préstamo acá, inversión acá, listo, listo, aquí, y en un tiempo, yo estoy seguro, en unos cuantos años, ya recuperó quizás una buena parte de su dinero. Porque el tipo sabe a cómo hacer, tiene las relaciones, sabe cómo hacer los negocios y toda la vaina. No, otros temas así como de administración, el know-how, el joint ventures, no sé qué otra vaina si tiene que ver, más o menos, así como recordando, ¿no? Pero el tipo sabe, ¿no? El tipo sabe cómo hacer. Entonces la misma vaina ocurre también con la gente acá, ya dicen, ah, no, que me baneen una cuenta, otra cuenta, y siguen haciendo la misma vaina, y siguen obteniendo silver y vendiendo silver en la vida real. Cosa que, ya lo dije, no lo voy a hacer jamás, no vendo silver, gente. Ya prohibido, luego vamos a leer la parte del disco, las normas, otras cosas. Mira, aunque yo tengo aquí estos mamucitos, yo lo que podría hacer con mis mamucitos es sortearlos. ¿Entre quiénes? Entre los patriarcas o los miembros de activos de este canal de YouTube. Ya podría ser esa vaina. ¿Cuándo? Eso ya lo estoy gestionando y viendo con la gente. Sortearlo, ya. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es un tema muy más complejo, definitivamente. Voy a hacer, pero de todos modos, doy así un pequeño anuncio. Entonces, ya hemos hablado acerca de esa gente. Escribe RMT, videojuegos, y por ahí hay algunos youtubers que explican esa vaina. Entonces, sigamos. Otro temita. Gremio tabla de clasificaciones. A ver, vamos a ver. Gremio tabla de clasificaciones. Mira, ya que estoy con mi gremio. Mi gremio chiquito, las están en Lingur, esta es la alianza, todos son mis gremios. Entonces, lo que yo estoy pensando hacer, ya, para esta temporada que acaba de empezar, vamos a ver aquí, tabla de clasificaciones, todavía faltan 83 días, ya, 83 días para que acabe la temporada. Entonces, lo que estoy pensando es crear un gremio. Voy a aceptar a la gente, voy a aceptar a todo lo que quieran entrar. Te digo las condiciones, tú tienes que estar activo durante todos estos 83 días. Si tú vas a estar inactivo unos 3 días, dices, ¿ya? Y luego esto obviamente está sujeto a cambios, ¿no? Tú dices, voy a estar inactivo y te sales del gremio y luego vuelves a ingresar, luego vuelves a aplicar, ¿ya? Pero ojo, yo no voy a hacer actividades ni voy a estar tan al tanto de ustedes, ¿ya? Ustedes van a ser totalmente independientes. El gremio no va a tener nada que ver con Linhur ni con ninguna facción ni nada. Ustedes se van a dedicar a farmear, a sacar muy buena economía, porque la próxima temporada recién quizás pusharemos a plata o a oro. Muy probablemente es lo que voy a hacer.
Ya. Vamos a llenar el gremio, ustedes hagan su economía, revisen las guías, aprovechen, ¿ah? Hay guías, hay cosas que están todavía en público, aún. Ya, revisen esa vaina, revisen las guías acá del canal, ¿no? Que quizás les pueda ayudar un poco. Entonces, van a hacer eso, economía. Solamente tendrán el nombre del gremio, yo estaré ahí como líder, ¿no? Cuando haya quizás un evento de bandido, yo, no sé, me pongo con un alter, quizás te veo por ahí, no sé, tú ya sabrás que soy, que eso, ese es mi alter, igual. Entonces vamos a ver la tabla de clasificación. ¿Dónde está la tablita? Vamos a ver el resumen de temporada. Aquí está. ¿Qué está? No, está primer puesto los furros. Los furros. No sé qué vaina. Los furros, esta vaina de acá. Superior está segundo. Ya. Muy bien, mira. Por lo menos este gremio que está en primer puesto. Ya. Obviamente para que entres ahí. No sé, la verdad. Tendrás que pasar una serie de filtros y varias cosas, no sé, es la parte, ¿qué te digo? Es lo que son los furos, son los remanentes, lo que quedaron del atacobomb de que alguna vez expliqué ya en el video anterior, ¿ya? Del video anterior vamos a empezar a explicar esa vaina, no sé si seguirán quizás ahí su líder, aún regresamos acá, resumen de temporada, y ya, son los remanentes, entonces acá hay muchos peruanos y gente de Latinoamérica, ¿no? Entonces cuando yo digo la palabra peruano, mano, imagínate yo siendo peruano, no sé. Luego te voy a explicar, vamos a ver el Discord. Ahí te vas a dar cuenta por qué a veces, no sé, mano, siento una especie de malestar, podría decirlo, ¿no? Pero bueno, yo también soy peruano y podría entenderlo muy claramente. Pero bueno, entonces, mira, Superior segundo puesto, Fax tercer puesto, Gaspas cuarto puesto, Terrorist Group quinto puesto, Smurfing Monkeys sexto puesto, Jamaica Seton y así. Van a empezar a pushar. Entonces, normalmente, por lo general, todos estos de aquí, los 10 primeros o los que están así empezando, incluso este de acá también, van a estar sacando muy buenos puestos, ¿no? Todos están con sus gremios pusheando a cristal o a cierto rango en zona negra. Pero ¿qué ha pasado? También te enseño algo. Martok, Tedford, solamente esas dos por ahora. Entonces, parece ser, y no quisiera hablar respecto, no es un tema que tendría que hablar aquí, pero así como agregando la parte de gremios, como todos han ido con sus crafters, HO, la zona negra está un poco más activa que la zona amarilla. Incluso los faccionados de Briswa se han dejado así demasiado, ¿no? Brevemente bandidos, se me he dado cuenta. Pero mira esto de acá, Martok, acá hay toda una mafia. Revisa los nombres de toda la gente que está aquí. Incluso hay un video que he dejado en el Discord, que lo he hecho completamente en inglés y los que el soporte. Su respuesta ha sido que tienes que esto debatirlo en el foro. Todos estos de acá, todos estos spots, ya, casi toditos, pertenecen solamente a 4 o 3 personas nada más. A 4 o 3 personas, es toda una mafia. Tú puedes ver aquí todos los opos y ya me han dicho, Oliver Empire habla de eso. Yo les he dicho lo que me han pasado la voz. Ustedes entran al foro y en inglés todos también empiecen a hablar, porque si no hablan, lo que hablan normalmente, los que se quejan normalmente es la gente de habla inglesa. A cada rato se quejan los de la parte de inglesa, de por ejemplo, no sé, uno de los nerfeos más estúpidos que ha habido es de la chaqueta de Vándalo. ¿Dónde está? Sí, está de acá, la chaqueta de Vándalo que le chupa la vida, pero ya porque, o sea, por la gente de las nieblas todos hemos pagado pato, por así decirlo, ¿no? Porque en las nieblas utilizaban para, se vivían donde los bichitos y absorbía la vida y se recuperaba. Y era demasiado fuerte la chaqueta de Vándalo en las nieblas. Ahora ya no, pues la nerfeó. En lugar de solamente que sea nerfeada en el mapa de las nieblas, cualquier cosa, nerfeo, bufeo, afecta a todos los mapas. No, no es por zonas, sino a todos los mapas. Deberían empezar a Albion Online, el SPI, y hacer esa vaina por zonas. Pero en fin, mira, entonces que la gente que se ha ido a zona negra, esto ha provocado que solamente unos cuantos tipejos sean los dueños de casi todos los spots. Ya, mira, este también de acá. Todos los spots de esta zona. Tú puedes verificarlo ya tú mismo, ¿ya? Vamos al Discord. Te voy a enseñar ahora el Discord, ¿ya? ¿Qué beneficios hay de que tú estés en el Discord o que no estés en el Discord? Eso lo vamos a ver acá. A ver, ¿qué dice acá? Vamos a ver, estamos en el Discord. Te damos la bienvenida, normas generales. No, bueno, aquí está, ¿no? Por ejemplo, moderadores, yo veo aquí cositas de moderación, nada más. Espionaje, algunas cositas de espionaje, algunos gremios, cosas, ¿no? Pendientes, bueno, en pendientes tengo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá hay un mensaje, acabo de quiquear a 20 de antiguos reos registrados, cositas, ¿no? Esto es del 6 del 9 de septiembre. Esa vez fue el nuqueo a todos los no registrados, o sea, no verificados. O sea, si tú no te registras en menos de 48 horas yo te quiqueo, así de simple. Lista negra, que está la lista negra, ¿no? Algunas cosas, unas... Ahí también, por ejemplo, este tipejo de acá, ¿no? El tipejo que para a cada rato se para cambiando de nip, no entiendo, se pone palitos, se pone otras huevaditas igual, ¿no? Entonces ya te dije, ¿por qué?
la gente se cambia de nick para vendiendo silver, para pidiendo las cuentas. Hay que tener mucho cuidado ahí con esa vaina. Quise acá, copia Discord TLM, gente. ¿Se acuerdan del video anterior? ¿Qué es lo que hice yo? He copiado absolutamente todo, incluso las hojas de acá, mira, hojas de Excel que tienen ahí de todo TLM. He hecho captura de pantalla de absolutamente todos los canales de TLM. Entonces, algunos dijeron, por ejemplo, no, te vamos a cliquear así de fácil, no, tú estás loco, causita, mira, acá otra hoja de Excel, y así, todo, captura de pantalla, el cómo hacen toda la vaina, y cómo, incluso los bots, hasta todos los bots me los he copiado, normal, no hay problema. Entonces, acá yo tengo trabajo, ¿no? Bastante trabajo, mira, todos sus canales, ¿no? Por ejemplo, aquí hay uno, acá hay otro canal, todos los canales, absolutamente toda la información de TLM. ¿Por qué? Porque como los tipos, yo no tenía intención de hacer esto, pero como los tipos me dieron ese mensaje, no, hay un tipo que te quiere kickear, ¿no? Eso muy probablemente de Be Careful pudo haber sido, no, o sea, del tal Rams, ¿no? Muy probablemente haya sido él porque estaba ahí adentro. Revisa el video anterior a este. Entonces, esto es lo que hice. Entonces, acá yo tengo bastante trabajo y como TLM se ha mantenido durante muy buen tiempo, ya durante muy buen tiempo en Albion Online, de todo esto voy a sacar lo mejor. Ya, entonces yo tengo trabajo, incluso podría hacer un nuevo Discord, hacer una copia igualita, pero con un clic todo se pone español y con otro clic, bueno, o sea, cuando tú quieres tu rol, ¿no? Cuando se te da un rol, con otro clic todo en inglés. Ya está, sería internacional mucho mejor. Es lo que hice con TLM. Ustedes creen que diciendo, no, ya alguien, por ejemplo, un idiota, vamos a ver por más adelante, ¿no? Quizá te enseño, ¿no? Gente idiota diciendo, ya te quiquearon, estás sin gremio. A esa gente le digo, bueno, tengo que decirle nada a esa gente, pero a ustedes, amiguitos, yo le digo que cuando a veces suceden ese tipo de cosas, yo trato de sacarle el máximo provecho posible. Mira, las build HCE, build avalonianas, tengo todo, pero todo de TLM, lo tengo que traducir, obviamente, ¿no? Del inglés al español es una gran chamba. Entonces, cuando estés sin hacer nada, voy a empezar así a trabajar en esta vaina, ¿no? Quizás tengo 83 días para hacer todo este Discord, ya que quede casi igualito, ¿no? Entonces, por algo es que ha perdurado, por algo las reglas también, quizás se van a mantener algunas, ¿no? Vamos a hacer. Y es así, mano. Esto se llama, tiene su término de administración, benchmarking. Ya, benchmarking se llama, creo, el término de administración, que tú mandas espías a ciertas empresas, ¿no? Por ejemplo, malls, ¿no? Saga Falabella, ¿no? Metro, todos esos retails, ¿no? Y ya hacen esta vaina, ¿no? Se hacen pasar por clientes, así bien, ¿no? Empiezan a copiar algunas tácticas, técnicas, ya. Yo voy a hacer una especie de sacar lo mejor de esas cosas. ¿Qué más acá? Canal de Moss, canal de Lords, acá bienvenidos, las normas generales que dice acá, Discord de tipo informativo, te lees las normas, hay muchas prohibiciones, cuidado. Dice acá, gracias a las membresías adquiridas por los miembros del canal de YouTube, es que decidí reabrir este Discord que había noqueado hace unos meses, las razones en algún reporte o directo las di al detalle. También está acá, beneficios de este Discord, tenemos un canal de voz de mercado, de Albion Online para los registrados, acceso a los canales de la comunidad tipo informativo, acceso a canales de Gucci Kills para que te enteres de las muertes más caras en Albion y así armes tu sed de nieblas o ganqueo, muy importante, ahorita vamos a verlo. Todos los que adquirieron su membresía en el canal YouTube tenemos un espacio para poder ver datos y detalles importantes de Albion como evento de bandido, bono diario, sorteos millonarios y coordinar asimismo las transmisiones en vivo, coaching y partidas que son solamente para ellos, ¿no? Noticias locales, internacionales, memes, animes, frases, otros canales que están inactivos como Facciones, Arena de Cristal, Nieblas, HC, pero si alguien desea, y aquí doy el anuncio, si alguien desea administrar alguno de ellos, me lo hace saber. Debe ser experto en su especialidad, tener paciencia y perseverancia, ¿ya? No te vas a rendir a la semana nada más, ¿ya? Vas a tener que estar ahí activo. ¿Qué más? Canal de juegos gratis. Ya me habré sacado unos 50 juegos gratis el año pasado. Sí, mano, hay bastantes juegos gratis, ¿eh? Sobre todo en la Epic Store, ¿ya? La mayoría son buenos. Un canal de links de invitaciones a Discord de utilidad de Galio, ¿no? Aquí están los anuncios general también, jugando Diablo un poquito. Aquí está YouTube League, coloco los videos de YouTube. Los no verificados, ya les he dicho, ya no solamente... Mira, incluso están aquí en las normas generales que puedes leer, ¿no? Cómo verificarte. Aquí está, recuerda que leer bien cómo registrarte en el registro. Debes colocar tu foto del año, escribes tu nick. Si solo colocas tu foto, no te dará error, facilita la labor, les digo, ¿no? Ya que les empiezo a decir lo que no se han verificado, ¿no? Y he votado, ¿cómo? ¿Cuántos he votado? 60 o 50 personas no verificadas hace un par o tres días. 4 días, creo, atrás he votado. Sí, como 60 he votado, ¿ya?
¿no? Si te he votado, quieres ingresar nuevamente, te registras. Si no, chao, mano. ¿Cómo registrarte? Acá está, ¿no? Haces una captura de pantalla, ¿no? Si luego no puedes ver lo que has escrito junto, no te preocupes. Y acá colocas registro, ¿no? Todo queda acá grabado. Ya todo queda aquí grabado. Tú colocas aquí tu captura de pantalla con de tu personaje que muestra aquí, por ejemplo, este brother si lo ha hecho bien por segunda vez, ya le salió muy bien y colocó acá a Sony. Perfecto, listo. Te registras. Tú no vas a poder nada, yo solamente voy a poder verlo. ¿Qué más? Roles, ¿no? Aquí escoges tus roles, hay estos roles de aquí. Por ejemplo, Diablo. Este rol de acá, el Diablo, pertenece a Diablo 3, que todavía está vacío, pero esto ya estoy esperando. La gente de mi gremio de Diablo aumente sus niveles para que recién me ayuden, me carreen un poco y ya me ahorre tiempo, ¿no? Porque ahorita está un poco difícil, ¿no? Y recién he empezado también la season en Diablo 3. Tienes que pagar obviamente para jugar. Son como, yo lo saqué a $20 el Diablo 3. Y valió la pena, ¿eh? Estuve casi un mes sin subir absolutamente nada, muy enviciado. ¿Qué más? Aquí están los anuncios de la comunidad, aquí están los links de los Discord que te dije, ¿no? Tú entras aquí y ya he dicho, ¿no? Si algunas recomendaciones, ¿no? Cositas, ¿no? Acá está incluso el link del Discord de Live Empire, colocas acá, ¿no? Y así. Ahí está. Noticias globales, noticias locales, algunas frasecitas, las cosas del día, que a veces lo coloco acá, ¿no? Ya que está, luego vamos a ver esto, ahorita vemos esa, los juegos gratis. Mira, este juego de acá, Guardians of the Galaxy, interesante, la verdad, no lo he descargado, pero, o sea, ahorita ya, o sea, estuvo solamente activo, creo, un poco tiempo, 4 días nada más, no menos. Hay juegos que estaban saliendo así solamente por 24 horas, ¿ya? Entonces tú revisa esto y quizás salen juegos que ya están activos, pero ya pasó, ¿no? Este juego ya pasó, que estábamos ahorita con este juego de aquí y así, con la Epic Store vas viendo, ¿no? Multimedia, cositas multimedia, ¿no? Música de Leaf nada más, acá yo pongo la música que me gusta, ¿no? Memes, algunos animes que estoy viendo, estoy en One Piece. Y ya salió Kingdom, la quinta temporada de Kingdom. Tremendo, tremendo, ¿eh? One Piece estoy en 400, no, ahorita ya estoy en el episodio 660, creo que ya estoy muy chévere One Piece, ¿eh? Series, películas, ¿no? Está también la buena. Está acá. Comentarios de M que no lo voy a mostrar definitivamente, pero ya si tú quieres, revisa. Respecto a Albion, bueno, en Albion acá no las cosas de Albion que te para diciendo. Ahí está vaina de los, ¿cómo se dice? Los estar en Twitch varias horas, pero nada, mano. Yo como ya no necesito, ni siquiera ni con mi salta necesito sacar esa vaina. Ya, no hay nada nuevo. Si hubieran sacado las alfombras, ya, quizás así recién entraría, pero no hay ni una alfombra, no hay nada. Membresías, canal de membresías, ya. Mercado, bot, aquí está el mercado, que a veces, no sé qué pasa. A ver, sangradora. What the fuck, vamos a ver si funciona, no funciona. Ya, el ad, parece que te pide ahora que use el ad, ¿no? Pero no lo voy a usar. No debería, vamos a ver. No sale, vamos a ver otra vaina, vamos a ver dónde estás. Mira, a veces sale, a veces no sale, parece que tiene un límite. Parece que tiene un límite, mira, casi me salió, mira, perfecto, vamos a poner acá, sello real. Nuevamente, sello real. Vamos a ver, no sale, sale o no sale. Ahí está, mira, ahí está, ahora sí. Entonces parece que con algunas cositas, o tienes que colocar muy bien el nombre, ¿no? Y si te sale, acá coloco, por ejemplo, el 1, 2, 3, coloco 3. Luego coloco el servidor del oeste, o el este, coloco el oeste. Acá espero, no le doy clic, no quiero ver el ad, mano, y ya está, listo. Nada más, ahí está. Todos los precios de los sellos reales en todas las ciudades. Perfecto. Acá, por ejemplo, preguntas. Dejas acá tu pregunta. Yo una vez al mes acá respondo. Solamente con los miembros del canal. Ya. A ellos sí les respondo si tienen así cositas, ¿no? Acá les explico bien, ¿no? Las Gucci Kills. Puedes saber aquí las Gucci Kills. Vamos a ver qué ha pasado el Gucci Kills. Mira. Gucci Kills que no excede tanto, ¿no? Mira, el Silver, ¿no? Pero también hay Uber Kills, mano. Las Uber Kills son mayores. Kills mayores a 100 millones de silver, mira. Ayer, por ejemplo, uno de Furos, de los Furos, perdió su... A ver, déjame ver, sí, ayer perdió su mamut, mira. Mira cómo perdió su mamut. Ya, contra tres tipos parece que perdió, mira acá, porque esa es la primera. Contra tres tipos parece que lo perdió, ¿no? Y acá tú ves, ¿no? Cómo lo mataron, mamut. Mira, acá hay otro que perdió 106 millones, una locura, la verdad. Cómo transportan algunos, otros en las nieblas, otros ratitas, y acá te... Esto para mí es muy entretenido verlo, ¿no? Acá están las... Este ya de mis propias killboards, ¿no? Empiezo a ver acá algunas cositas. Esto es en cuanto a mí, por ejemplo, estoy jugando las nieblas. Acá tengo, por ejemplo, acá me mataron. A ver, sí, acá me mataron.
Aquí parece que maté a alguien, no fue asistencia nada más. Acá fue kill, maté a uno, aquí ya me mataron. Aquí, por ejemplo, hice una asistencia, ¿no? Aquí hice una otra asistencia, ¿no? Otra asistencia, pura asistencia. Y acá una kill, acá otra kill, así, ¿no? Empezando también con las nieblas, ¿no? Ahora, regresando aquí a la parte de las nieblas, vamos a mostrar la parte de las nieblas. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta vaina de acá? Lo que estoy haciendo yo, como no tengo por lo pronto un gremio o así, así nomás lo que voy a hacer, ¿no? Recontra chill nada más. Voy a hacer esta vaina barrita hasta llegar a este cofre de 1,000,000. Ya, entonces dentro de 4 días nuevamente voy a entrar y así jugar de, solamente llenando la barrita, o sea, esta de acá, la barrita semanal. Voy a llegar a la barrita o a este cofrecito de acá. Ya, por lo menos tendré algunos artefactos, ¿no? Porque ya se sabe, ¿no? Para tener aquí, llegar al sacar unos mejores artefactos, otras cosas, tengo que necesito un rango, ¿no? Y hablé respecto a los gremios, ya te vas uniendo, ya si deseas y te voy explicando, ya. Ver entrando por lo pronto al Discord, si deseas unirte, ¿no? Ya te di algunas cosas, ya te las condiciones, te las más al detalle te las daré nuevamente, ¿no? ¿Qué más? A ver, regresando a la parte de... Del Discord. ¿Qué más hay en el Discord? Los reportes de batalla, viendo, ¿no? Los reportes, ¿no? Muy importante. Si tú estás en un gremio que a cada rato, o sea, imagínate perder tu vida, tu tiempo, maceando durante una hora o casi 2 horas para que tu win rate sea, ¿qué te digo? Recontrabajo, ¿no? O sea, lo ideal es que para mí un buen gremio es aquel que tiene una pelea ZBZ, ¿ya? Por ejemplo, mata 60, hace 60 kills. Y solamente pierde una, a lo mucho 5 personas nada más. Hace 60 kills y pierde 5 personas. Esa es una pelea perfecta, mano. Muy buena. Ya, muy buena pelea. Ya, no te voy a decir el nombre del gremio que hace esa vaina. No lo voy a decir, pero lamentablemente es un gremio al que el funé. Bueno, ya creo que ya saben de qué estoy hablando. Pero en fin. Y no es del video anterior, es otro gremio antiguo. Ya en el que yo estuve también. Que llegué a Cristal. Ya, lamentablemente es el gremio que sí, por lo menos ha cumplido en ZBZ muy bien las cosas, pero en comportamiento, conducta y otras huevadas, ya, pasa nada. ¿Qué más? Aquí cómo aplicar al gremio, esto lo tengo que actualizar después, aplicar al gremio, ya está. ¿Qué más? Ah, vamos a la parte, mira. Con acá cierro y vamos a esta parte de aquí. Esto, con esto cierro, mira, mensajes fijados. Vamos acá, ¿dónde está? Listo, ir, vamos aquí, listo. Vamos a ver esta vaina y con esta vaina cierro. Con esta vaina cierro. Con este abusos de gremios, multas, hasta incluso por respirar. Ya, con esto cierro, gente. Mira, ¿qué ha pasado? Yo he tenido así una especie de, ¿qué te digo? Investigación así de inteligencia, ya con el permiso de algunos ahí, ya, amiguitos, ¿no? Pero me he enterado de esto. Te voy a leer acá, mira. Te voy a leer esto. Algunos me han pasado la voz de ciertos gremios que multan por huevadas, cojudeces, estupideces o tonterías. Amiguito, salte de esa mierda de gremio. Gremio que multa por hasta respirar no pasa nada. Que 3 millones por bujear un cofre, que 1,000,000 por no asistir a la CTA para recoger un puto orbe, jajaja. Ah, mierda, qué estrés, ¿no? Como pongo ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué esperar de un líder así, no? Mira, ahí está. Este es un gremio, así como este, hay bastantes gremios muy similares. Vamos a ver aquí, por ejemplo, alguno, ¿qué es lo que dice acá? Mira, ¿qué dice acá? 250 cada uno, ¿qué dice acá? 500k hasta hoy en la noche, o los votos del gremio. Multa por salir de la party del maceo, rechazar mal, set, robar puntos. ¿Qué más dice? Multa 1,000,000 por faltar a la ABA. Tienen hasta el miércoles a la 23:59 UTC para pagar. Y acá no, ya me estoy riendo, y acá le pongo, ¿no? Multa hasta por hablar, mira, ¿qué dice acá? Multa de 250k por hablar por gremio, ¿no? Si me vamos bajando, acá dice multa por no asistir al maceo de orbes. Es increíble, maceo de orbes, ¿eh? ¿Qué más dice acá? Multa hasta por faltar a una aba, Dios santo. Acá yo le digo, ¿no? ¿Qué dice acá? Multa de 3 millones por bujear un cofre. Mediano tienes hasta mañana para pagar, ¿no? Multa de 570k. ¿Qué más dice acá? 1,000,000 por faltar a la aba. Tienes hasta el sábado para depositar. Y lo coloco acá. ¡A la mierda! ¿Le habrán dado oportunidad de justificar? O sea, lo que son las avalonianas. Quizás se le murió a alguien, algún familiar y no pudo asistir. ¡Qué hijos de puta! Le pongo ahí. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más dice acá? Multa de 1,000,000 cada uno por no venir a la ABA. Acá yo me sigo riendo, ¿no? ¿Qué dice acá? Multa de 5,000,000. Tienes hasta hoy para pagarle o te vas kick, dice el idiota. Múltame a ese, por favor. Parece que alguien me dio un privado. El tal perro se fue solito a hacer el cofre dejando la party. ¡Horrible compañerismo! Dice. Encima el tan lo dejó venir de onda, por así decirlo, porque ya estamos llenos. Y el tipejo le responde, este es el líder de gremio, dice, en caso creas que ellos están equivocados, explícate, me tomo en serio lo de la comunidad sana. O sea, te hago una pregunta, amiguito, ¿esta es una comunidad sana? ¿Qué? ¿Comunidad sana? ¿What?
A ver, ¿qué más dice acá? Multa de 150 por, y acá creo que le puso por existir, creo que acá le puso, ¿no? Bueno, simplemente no puedo creerlo a lo que pongo, ¿no? Bueno, sé que no es el único gremio así, hay muchos, ¿no? Pero esto es lo más, le digo acá, cagón de todos. Esto de aquí. ¿Por qué? Mira, chequé aquí. Te pregunto, así tú viendo así al ojo, así viendo, ¿no? Te enseño, estoy enseñando. ¿De qué país es la gran mayoría de este gremio? ¿De acuerdo? Solamente te lo señalo, nada más, no quiero mencionar. Aquí, mira, ya está. Ya lo pongo aquí, la gran mayoría incluso de su líder es de... Ahí está. A veces me da vergüenza ser, por eso yo digo, soy arequipeño en Perú. Es la verdad, amiguito. ¿Para qué mentir? Es la verdad. Es la verdad, mano, es la verdad. Incluso, yo recuerdo el caso, si alguna vez vieron ese reporte, ya, el caso de una amiguita que ahora está felizmente en el servidor del este, se fue al este, que jugábamos faccionados juntos, bien chévere, casi ella estaba en el top, creo que sí, en el top así de no caos, ¿ya? Ella me dijo, me mencionó el nombre de tal tipo que le robó, ¿ya? Luego investigué todo y ahí viene de qué gremio era, o de qué país era. Ah, este de aquí, mira. Este de aquí. Ya, ah, la miércoles. Yo, su madre. Lo tengo todavía ahí las capturas. ¿Ah? Es el tipejo, cree que y aún no le he colocado, no le he funado así realmente como funa. Eso quizás ya que es para el diciembre de 2024 lo haga. No, pero, o sea, ya es demasiado. ¿Qué pongo acá al final, no? Cualquier weón que se ponga la foto de Eric Carman y entre a este Discord es ban instantáneo. Todo se evita siempre y cuando los reclutadores hagan bien su trabajo. Si no saben explicar... O el mismísimo Eric Carman te recluta, pues qué mierda esperar. Es la verdad, ¿dónde cambias? Te puse un dato aquí. Te puse un dato, creo. ¿Dónde está? Dato. Acá, aquí está. Dato. Cuando un gremio es malo en pelea ZBZ, y acá termino. Es malo en pelea ZBZ o cualquier actividad que requiera pelea contra otro gremio. Siempre su principal ingreso será la multa y sanciones y cuotas. ¿Por qué? Por eso mismo, como no pelean y no ganan peleas masivas, solo pueden sacar silver robando o explotando a sus propios miembros. Gente, amiguito, ojo ahí, por favor, Dios mío. Hay gremios que, por ejemplo, son tan buenos en ZBZ que les da igual si la gente va o no va. Porque la gente que entra es muy buena peleando. Y con que se armen dos parties bien hechas, o incluso cuatro, sería suficiente. Las ganancias son enormes por toma de castillo, por ejemplo, o varios otros a la vez, ¿no? Y da igual si 120 están conectados, 80 van a la ZBZ y 40 están farmeando y listo, todo bien, ¿no? No tienen por qué subir TAS, cobrar cuota o multar a sus miembros, ¿no? Quizás podría haber vacaciones, ¿no? Pero mira, su madre, qué basura, qué asco, amiguito, amiguita. Ya, qué vergüenza, la verdad, eso sucede. No solamente este gremio, pudo haber agarrado cualquier otro gremio. Hay así, hay bastantes gremios así, ya. Entonces, esto yo le voy a colocar un... Te voy a hacer una buena miniatura así de video. Comparte, por favor, este video para que más gente pueda verlo. Para que no caigan en las garras de estos malditos. Ya, por favor, amiguito. Ya, ayuda a la gente, que se salve el planeta Tierra, por favor. Ya, bueno, acá otro tipo de cosas también le muestro, ¿no? Respecto a cosas del día, ¿no? Que son mis cositas del día, ¿no? Ya, entonces, creo que hasta ahí todo bien, quedó bien claro, cambio la parte de alguien para despedirme, ¿no? Recuerda, mira, acá están los cofres de la humildad, 372 millones, 69 millones, hay cosas incluso que, a ver, vamos a ver la masa. Ya, tiene incluso, esta vasita tiene un valor indeterminado, nadie la ha comprado, está así, ¿no? Entonces, pues debería haber un poquito más, hay cosas así que están, que ven poquito, ¿no? Estos son los cofres de la humildad, mano. Entonces, yo todos estos cofres, mira, estos cofrecitos, yo te enseño a cómo hacer economía. Ya, así, de este nivel. Ya, te enseño incluso, mira, me acabo de comprar, ya te dije, ¿no? Dos mamús de comandos hace una semana, una semana y media, creo, no sé. Tengo tres, ¿no? Sorteo para cuándo, esa es otra cosa, ¿no? Aquí están mis cositas de... Otras cositas, ¿no? Entonces, si tú quieres así, hacer economía, vuélvete miembro del canal. Vuélvete miembro del canal, hay tres niveles. El primer nivel es algo muy básico, es como simplemente una colaboración. Pero yo te recomiendo que a partir del segundo nivel te unas. ¿Por qué? Porque en el segundo nivel ya hay cosas, ¿qué te digo? Las transmisiones en vivo ya solamente quedan grabadas para los que son del segundo nivel, ¿ya? Para los patriarcas, obviamente, su coaching y preguntas así, partidas con ellos. Y para ellos, la última transmisión fue con un patriarca que fue de 2 horas. Hice un resumen de 4 años de juego en 2 horas, pero así al detalle total, pero recontra total, ¿ya? Y ahí si hay videos, guías o cosas que ahora están en público... Aprovecha que voy a empezar a poner muchas cosas en privado. Ya, entonces ya va a ser así. Vas a obtener así tu economía, vas a tener tus specs, ¿no? Por ejemplo, alguien estaba diciendo, ¿no? Yo tengo todo en 700, teniendo solamente
teniendo solamente 80 millones de fans. Alguien puso un comentario que lo puse en la parte de comentarios de mierda, ¿no? En la parte del canal, acá del Discord, ¿no? Yo tengo así, no está todo al 700 ya, no está nada, casi, bueno, solamente dos ramas al 700, ¿no? Tres o cuatro, nada más, tres creo. Pero da igual, ¿por qué? Porque yo tengo specs en crafteo. El tipo, ¿le he visto su fama de crafteo? Nada. Pero yo tengo las las ramas en 100, muchas en 100, ¿ya? Suficiente como para hacer tener una economía estable, tranquila y segura, ¿no? Todas estas cositas yo te voy a explicar, ¿no? Mira, el 100, otras cosas y otras vainas más, ¿no? Esa yo les explico un poquito más al detalle. Entonces, gente, conmigo eso sería todo. Espero que si tienen preguntas, comentarios, ya saben, pueden también incluso entrar al disco, ya saben cómo registrarse, perfecto, compartan el video, por favor, muchas gracias por estar aquí. Recuerda, te lo dijo Live Empire, chao.